Buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. Vamos ya camino de 4 meses desde que se celebraran las elecciones en nuestro país, elecciones generales, y ocurre que, a pesar de todo ese tiempo que ya hemos transcurrido, que ha pasado ya, las cosas, finalmente, las consecuencias, pues poco ha cambiado en general, porque sucede que, bueno, los partidos no han llegado a ningún tipo de acuerdo que permitan la gobernabilidad. Seguimos teniendo un gobierno por formar y seguimos teniendo un presidente en funciones, con unos partidos políticos que algunos anuncian sondeos inmediatos, ya inminentes, otros están convocando actos casi de precampaña, calentando motores para lo que pudiera ser una campaña electoral. Hay encuentros, hay reuniones, hay muchas intervenciones ante los medios, pero en definitiva, el caso es que se han visto muchas cosas, pero han sucedido pocas. De todo lo que se ha visto y de lo poco que ha sucedido, en vísperas todo de una próxima ronda del Rey con los principales líderes políticos, vamos a hablar aquí esta noche. Y lo vamos a hacer, les presento a continuación a nuestros invitados, comenzando por mi derecha, Víctor Meseguer, que es el director del Instituto de Responsabilidad Social Corporativa de la UGAM y también coordina el Círculo de Innovación Social de la Comunidad. Víctor, bienvenido, buenas noches. Bienvenido y bien hallado, un placer estar en casa. Encantado de contar contigo. Nos acompaña también Juan Antonio Mejías, ha sido consejero de Presidencia, es letrado del Servicio Jurídico de la Comunidad y también es profesor de Derecho en la Universidad Católica de Murcia. Bienvenido, Juan Antonio. Muy bien, y bien hallado, como dice Víctor. Encantado. Bueno, yo digo solo algunas cosas de nuestros invitados porque andan metidos en más actividades de la vida académica o vida social, vida pública, y por tanto, evidentemente, tienen también pues un criterio que han ido elaborando de manera permanente. Bueno, y que siguen en ello. Les presento a continuación al decano de la Facultad de Comunicación y vicerrector de la Universidad Católica, Pablo Blesa, bienvenido. Buenas noches, Antonio, encantado de estar aquí en casa debatiendo en un momento tan álgido, tan importante para nuestro país, con estos contertulios tan excelentes y tan brillantes. Bienvenido, Pablo. Y también nos acompaña el secretario del Colegio Oficial de Politólogos y Sociólogos de la región de Murcia, que es Francisco Javier López Carvajal. Bienvenido, Francisco Javier. Buenas noches. Yo me siento también como en casa y aunque soy el alevín de la mesa, me siento encantado de poder compartir con vosotros esta noche y esta tertulia que, como bien decía Pablo, para comentar unos momentos tan trascendentales dentro de nuestra ya no tan corta democracia, pero estamos en una situación muy novedosa y que es apasionante asistir al desarrollo de los distintos acontecimientos que están... ¿Quién te lo iba a decir, a ti o a alguno de vosotros, aquella noche electoral que estabais varios aquí en este programa, que bueno, 4 meses después las cosas iban a andar como en este momento andan, ¿no? Sí, era previsible en función de los resultados que se dieron que iba a haber unas negociaciones que podían ser arduas. Lo que pasa es que una vez que transcurridas 2 o 3 semanas empezaron a verse ya esos enfrentamientos casi personales entre los líderes, que yo creo que eso ha sido uno de los principales objetos, de los principales impedimentos para llegar a acuerdos, porque la vieja política y la nueva política se han encontrado en el campo de los egos y del personalismo de los líderes. Pedro Sánchez, por un lado, queriendo ser presidente a toda costa, Mariano Rajoy no queriendo dejar de ser presidente a toda costa y, por otro lado, los dos nuevos que manejan sus partidos de una forma bastante presidencialista y con un ego, por lo que vemos, también bastante importante. Nadie quería sillones y al final hemos jugado al juego de la silla y se han quedado los 4 sin silla. Bueno, ¿por qué habrá nuevas elecciones, Víctor? Yo creo que sí, porque el único espacio de acuerdo que se visualizábamos aquella noche de las elecciones como necesario para hacer los grandes cambios que este país necesita, es el que podían conformar las dos grandes fuerzas políticas. Evidentemente el PSOE ha tenido un complejo ahí muy importante y con cierta lógica, es decir, miraba para Grecia, veía lo que pasó con el PASOK y decía, ese acuerdo puede ser mi tumba. Y luego el presidente del Partido Popular, que yo creo que cada vez más su propio partido le exige recambio, me recordaba un poco a los que soy... Tú eres aficionado a los toros, ¿no? Así. Se acuerda de Cascales, que se situaba en el centro de la plaza y... El estatuario. El estatuario, exactamente. Se dejaba ahí que pasara el toro y lo que Dios quisiera, ¿no? No ha habido un esfuerzo real
por conformar esa alianza, que era la alianza posible, la alianza creíble, con lo cual Pedro Sánchez ha convertido este proceso en una pre-campaña electoral que le afianza en su partido cuando partía de valores bajo cero, cuando inició la campaña. Podemos está utilizando como nadie el tiempo político. No quiero con esto decir que coincida con su forma de hacer política, que no coincido, pero hay que reconocerles que el tiempo político, el de la comunicación, el del marketing político, lo manejan con cierta habilidad, y esa es la realidad que estamos viendo. O en estos días hay un acuerdo PP-PSOE, que insisto, tendría que ser con una figura que no fuese el actual presidente Rajoy, cosa poco creíble, o sinceramente vamos a las elecciones. Antonio. Pues yo creo, estoy con Francisco Javier, que han chocado con sus propios modos de hacer política, el personalismo, el individualismo y también su propio egoísmo electoral. Pero han chocado sobre todo con el muro de la matemática, y es que las cuentas no salen. Víctor decía que Pedro Sánchez ha hecho su propia precampaña electoral. Justamente eso es lo que ha hecho, ha aprovechado la ocasión de que no es fácil conformar o configurar una mayoría en el ámbito de la derecha, pues para intentar presumir de que puede hacerlo en la izquierda cuando se ha visto que tampoco ha sido posible. Podemos hace su papel, creo que equivocadamente para ellos, pero afortunadamente para nosotros, ¿no? Van a pagar un coste importante, según dicen las encuestas. Y yo me pregunto, ¿y alguien ha pensado en España? Porque uno piensa en su campaña electoral, el otro piensa en sus réditos, no sé qué. Mariano está haciendo el estatuario, tengo yo mi interpretación al respecto. Y la pregunta que me hago yo, y se hacen muchos ciudadanos, es si alguien ha pensado en el país, en España, en si un país como este, que está recién saliendo de una crisis, puede soportar estos cuatro meses de, no voy a decir de desgobierno, pero sí de falta de iniciativa, de falta de impulso, de poca claridad en el horizonte socioeconómico, y los que te rondaré, Morena, porque si no hay investidura a raíz de esta tercera ronda que ha convocado su majestad el rey, vamos al mes de septiembre para tener gobierno, como poco. Yo tengo que hablar al profesor Blesa, tengo una alumna que me dice, cada uno va a lo suyo, menos yo que veo lo mío. Sí, sí, eso lo digo yo también. Muy español esta cosa. Yo me gustaría disentir. Yo creo que estamos siguiendo un guión que es natural y que al final, en extremis, en el último momento, como pasó en Cataluña, nuestra clase política no es tan estúpida como jugarse todo al seppuku o al harakiri, más conocido como el harakiri, y creo que saben que primero la ciudadanía ya ha entrado en la fase de cansancio crónico, ya no quieren hablar de política. Hubo un momento álgido de cara a las elecciones del 20D, pero ese momento ha pasado, la gente está desenganchada de la política, está desinteresada y sabe la clase política que van a ser castigados si vuelve a haber elecciones. El coste de unas elecciones es muy alto, nos costaron las del 20D 130 millones, no podemos gastárnoslas. Sabe también la clase política que la ciudadanía no está dispuesta a volver a escucharlos hablar durante un mes de cosas que suceden más bien en su esfera que no en la nuestra. Sobre los problemas de la sociedad ya se habló anteriormente y opino que el miedo es el padre de los consensos. Y en ese guión del que hablaba, yo veo que ha habido un momento de elecciones, ha habido un momento de negociaciones, ha habido un momento de algunos pactos, hablo del pacto PSOE-Ciudadanos, hay un momento de rogativas, que es este, y ahora va a llegar el momento de los sacrificios. Y vamos a ver cómo, poco a poco, conforme el reloj va marcando el final de las negociaciones y cómo nos abismamos a ese posible repetición de las elecciones, cómo empiezan a soltar algo de fardaje en esas posiciones tan rígidas los partidos. Y en extremis, yo confío, por el bien de todos, por el bien de España, por el bien de los ciudadanos y por el bien de la clase política y la gobernabilidad, que se llegue a alguna forma de pacto, que ciertamente es un sudoku difícil de resolver, tal como está ahora mismo de enrocadas esas posiciones. Pero puede avanzar un poco más, ¿cuál sería el pacto? Mira, hablando con Juan Antonio, decíamos, ¿por qué no puede haber algo tan ahora mismo inimaginable como que Rajoy decida cortarse el mismo la cabeza políticamente y gobernar en minoría? ¿Por qué no in extremis
Podemos no va a abstener si va a consentir que gobierne PSOE y Ciudadanos. ¿Por qué in extremis el Partido Socialista no va, después de este referéndum dentro de Podemos, que va a tener lugar este fin de semana, va a llegar a un acuerdo con Podemos? Está claro que el Partido Socialista le está haciendo una cosa. Aún se niega a sentarse con el PP para conformar lo que para mí sería lo bueno para España, que es la gran coalición. Se niegan a sentarse con él, pero al mismo tiempo, desde todos los medios de comunicación, desde todos los altavoces, están rogándole a Podemos que sea más transigente y que como mínimo se abstenga, de forma que gobierne Ciudadanos y PSOE. Bueno, pues vámonos al teléfono, porque quienes estamos aquí, bueno, andamos especulando desde la distancia, pero desde la cercanía. Hay personas de Murcia que se encuentran ahí en el Congreso de los Diputados, y yo saludo en directo en este momento a, y todos los que estamos aquí lo hacemos evidentemente igual, al diputado murciano del Partido Socialista, Pedro Saura. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes, un saludo a todos. Pedro, encantado de saludarte. Bueno, igual. Andamos intentando analizar aquí en esta mesa, y yo creo que también los ciudadanos en general en la calle continuamente, dos cuestiones que nos gustaría que nos aclarara. Por una parte, bajo tu punto de vista, ¿por qué hemos llegado aquí a esta situación? ¿Por qué? ¿Por qué hemos llegado a este momento en el que estamos ahora mismo, después de 4 meses? De no tener un gobierno, de no llegar a un acuerdo. ¿Cuál es, si es que hay una razón fundamental o una clave? Bueno, los ciudadanos han querido que tengamos un parlamento plural y heterogéneo. Desde mi punto de vista, la mayoría de los españoles han pedido un gobierno de cambio, o sea, han dicho no queremos que siga Rajoy, y además esa amplia mayoría de cambio que hay en el Congreso, pues los españoles nos han pedido que sea desde el entendimiento. ¿Y por qué estamos así en este momento? Por yo diría 3 razones. En primer lugar, porque Rajoy ha dicho 2 veces que no a intentar una investidura, ha preferido, como siempre, pues hacer de don Tancredo y fumarse un puro en la Moncloa. En segundo lugar, estamos aquí porque ha habido 2 fuerzas, el Partido Popular, que ha preferido bloquear la situación, y luego también el caso de Podemos, que prefiere que siga Rajoy a que gobierne un socialista en la Moncloa. En el caso de Podemos, lo que quieren es que el Partido Socialista y Podemos gobiernen con quienes quieren romper España. Y desde luego, mire, yo soy una persona, un español y además progresista, y como persona de izquierda no entiendo que alguien de izquierdas quiera limitar la solidaridad y esté apoyando a la derecha independentista, que, como le decía, quiere limitar la solidaridad con España y también con la región de Murcia. Yo desde una opción de izquierda no entiendo eso. Por tanto, esta es la circunstancia y a mi juicio son las razones por las que estamos en esta situación. Pedro, unas semanas después de celebrarse las elecciones, hacíamos aquí un encuentro con diputados de los 4 partidos, y precisamente el diálogo o el debate más intenso se produjo entre el representante, bueno, no era diputado, era senador, Paco Ñeda, del Partido Socialista, y el diputado de Podemos. Yo creo que casi fue una muestra de lo que luego ha venido ocurriendo también en el Congreso, ¿no? Bueno, porque yo, desde mi punto de vista, en realidad, Pablo Iglesias fundamentalmente está demostrando en estos meses que su enemigo político no es la derecha española, sino es el Partido Socialista. Es decir, que desde el primer momento entendió que a Podemos le convenía unas elecciones y pusieron el derecho de autodeterminación en primer lugar, que sabían que eso era para nosotros algo pues no aceptable, y en segundo lugar los sillones. Se nombró vicepresidente del gobierno para evitar ese acuerdo. En fin, esta es la realidad. La pena es que esa idea, ¿no?, antigua del anguitismo, de que el problema para ellos es el Partido Socialista y no es la derecha española. Y es una pena, porque eso es defraudar a millones de españoles que han votado por el cambio en nuestro país. Pedro, una pregunta más para despedirte, pero te la va a hacer, que está aquí con nosotros en este momento, Víctor Meseguer. Víctor. Buenas noches, Pedro. Buenas noches. Hay una duda, porque tengo la sensación de que me subo a la ventana que no es y me pilla siempre el toro que sí es. Hablabas de que hay partidos que están dispuestos a romper España. Supongo que te refieres a CiU, a Esquerra Republicana.
Pedro, el Partido Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, el Partido Socialista con Pascual Maragall en la Generalitat de Cataluña, hacía propuestas en este ámbito de modelo de Estado más arriesgadas de las que hoy hay encima de la mesa, y aquí no se ha roto nada. No sé si es un miedo escénico al Comité Confederal o a cierta parte del Comité Confederal que os pide otra cosa, no lo sé. No, yo hablo como insisto, como español y como socialista, ¿no? Es decir, vamos a ver, o sea, por supuesto que nosotros estamos por otra forma de entender a España, por supuesto que nosotros entendemos que el Estatuto de Autonomía que recurrió el Partido Popular ante el Constitucional era una solución, y eso ha generado muchos problemas políticos en Cataluña, pero desde luego no se puede en este momento hacer depender la estabilidad del gobierno de España en fuerzas independentistas. Si estas fuerzas cambiaran, pues podemos hablar, pero eso sería, es decir, los presupuestos del Estado, por ejemplo, del año que viene, van a depender de las fuerzas independentistas. Es decir, que el recorrido que ha hecho Más para romper España se vería premiado con esta situación. Mire, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. El Partido Nacionalista Vasco tomó también la decisión de plantear una solución de independencia por parte de Ibarretxe. Y el Partido Socialista, en ese momento, dirigido por Rodríguez Zapatero, dijo no. Y dijo no, y por supuesto dijo también no a colaborar y a acordar con el Partido Nacionalista Vasco. El Partido Nacionalista Vasco ha cambiado. Por supuesto que estamos dispuestos a hablar con el Partido Nacionalista Vasco. Y además estamos acordando también en el País Vasco. O sea, no hay ningún problema. Pero es una irresponsabilidad desde el punto de vista del conjunto de España ahora hacer depender el gobierno de las fuerzas independentistas que quieren romper España. Y desde luego, yo como socialista, no entiendo, porque el nacionalismo de estos últimos 40 o 50 años en el mundo tiene que ver con las derechas, que entienden que pagan muchos impuestos y entonces tienen que ir del territorio de donde están. Y claro, eso rompe la solidaridad. Mire, para mí, la verdadera bandera, para mí la bandera, las verdaderas patrias, es la unidad de la Caja de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. Esas para mí son mis patrias y mis banderas. Y de luego, es decir, no entiendo que una persona de izquierdas apueste por este tipo de soluciones independentistas. Pedro, para acabar, ¿habrá nuevas elecciones? Bueno, desde luego lo que sí que le digo, porque conozco la situación y porque, bueno, pues hablo con alguna regularidad con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez desde el primer momento apostó por un gobierno de cambio y ha trabajado tierra, mar y aire por este gobierno y va a seguir trabajando hasta el último minuto. Yo sé que él tiene esperanza en que pueda haber un gobierno de cambio entre Ciudadanos, el partido, o sea, el Podemos y el Partido Socialista, porque claro, es decir, el que ha bloqueado la situación por Rajoy, si por Rajoy fuera ahora mismo, es decir, las elecciones serían, pues no habría fecha, porque no es decir, bloqueó la situación en dos ocasiones. Bueno, yo creo que hay posibilidad para resolver los problemas del país y de la deuda y el déficit también que nos ha dejado el gobierno de Rajoy. Pedro, muchísimas gracias por atendernos, por este hueco que has hecho y atender. Nada, un saludo a ti, a todas las personas que hay ahí, a todos los oyentes. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Un abrazo. ¿Qué os parece el papel que ha jugado el Partido Socialista? Bueno, aparte de sus declaraciones, si sacáis algo en claro, y el papel que juega el Partido Socialista durante tiempo. Yo voy a culpabilizar al Partido Socialista si no llegamos a un acuerdo y vuelve a haber elecciones, por dos razones. La primera, porque se ha cerrado en banda a la hora de hablar con el Partido Popular, se ha cerrado en banda. De hecho, creo que por una decisión personalista de Pedro Sánchez, que no tiene futuro político si no es presidente del gobierno, él ha quemado todos los barcos, con lo cual tiene problemas internos en su partido, con las familias del partido, y sabe que su cabeza y su vida política está condicionada a ser presidente o no ser nada.
simplemente desaparecer. Entonces, por eso ha obviado sentarse con el partido ganador, el PP, porque obviamente sería muy poco razonable que terminase siendo presidente el que ha perdido las elecciones, de hablar con el PP. Y luego a intentar a escorarse y hablar con un partido tan complejo, tan rebelde, tan complicado como Podemos, ha pasado lo que tenía que pasar. Es decir, que Podemos se sentó y se levantó de la mesa casi de manera instantánea. Y ahora estamos en el momento de las rogativas. No obstante, hay que valorar como algo positivo que un partido de centro-izquierda ha sido capaz de llegar a un acuerdo muy robusto, con 250 medidas muy interesantes, con otro partido de otro color político, con otra genealogía, con otra historia totalmente distinta, como es Ciudadanos. ¿Qué te parece, José Javier? La posición del Partido Socialista, comparto con Pablo, o al menos de su líder, que acusan por un lado de inmovilismo a Mariano Rajoy. Mariano Rajoy inmovilista desde el día que nació, prácticamente. Él se sienta, espera a ver los toros desde la barrera y ya si eso, ya iré, ¿vale? Pero ha habido cierto nivel de obstinación en conseguir algo que la aritmética hacía imposible. Es verdad que han logrado hacer un pacto con Ciudadanos, no son del mismo color, pero tampoco había tanta distancia ideológica. Ciudadanos podemos decir que es un partido económicamente de derecha, socialmente de izquierdas, probablemente, pero claro, ese pacto, venga, mezclaba, esos dos líquidos se mezclaban, pero llegó el aceite, que era Podemos, y el agua con el aceite no mezcla. Después, la aritmética parlamentaria ya es que no solamente la tenemos dividida entre derecha e izquierda, que si lo dividimos entre derecha e izquierda, hay una mayoría de derechas actualmente en el Congreso de los Diputados. Si sumamos a Partido Popular, Ciudadanos, la antigua Convergencia, Coalición Canaria y Partido Nacionalista Vasco, lo tendríamos. Y la izquierda está un par de diputados o tres. Pero claro, es que después a su vez están fragmentados entre, llamémosle, unionistas y independentistas, con lo cual es que es muy difícil hacer sumas, con lo cual la suma que al país probablemente mejor le interesaba era una suma de los partidos que realmente están de acuerdo en los asuntos fundamentales y partidos que después en las instituciones europeas a su vez están pactando, que forman parte de entes supranacionales como el Partido Popular Europeo, el Partido Socialista Europeo, que después en el Europarlamento llegan a acuerdos y aquí se están mostrando incapaces, y probablemente sería lo más factible y lo mejor para el país, sobre todo tal y como vemos que se enquistan las posturas, y además no habría problema en pactar una legislatura bastante más corta de lo habitual, no los 4 años, sino una legislatura de 2 años para ver cómo avanza la situación, si realmente salimos de la crisis, y probablemente hubiera sido la mejor situación, pero no creo que vaya a suceder ese pacto, y más escuchando ahora mismo, como hemos escuchado al señor Saura, Rajoy malo, Rajoy no, y no, tres veces como San Pedro. Vamos, tenemos una nueva conexión telefónica, en este caso a también diputado murciano, allí en el Congreso, pero en este caso de Ciudadanos, Miguel Gabrolet. Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos de tertulia, Miguel, intentando pues analizar por qué hemos llegado hasta aquí, qué puede ocurrir en las próximas fechas. Es algo de conversación en la calle que está permanentemente en los medios de comunicación. Nuestros tertulianos están analizando, dando su punto de vista, pero desde un diputado allí en Madrid, dentro de Ciudadanos, y que está con los líderes nacionales de Ciudadanos y que conversa con otros partidos, a ver si nos arroja luz. Miguel, ¿por qué se ha llegado a esta situación en la que nos encontramos en estos momentos, en el que a día de hoy sigue sin haber una posibilidad, no hay una posibilidad de acuerdo, y el Rey ha tenido que convocar una nueva ronda de encuentros? Nada, primero, en primer lugar, darle la buena noche a toda la gente que nos esté viendo desde Popular Televisión. Y bueno, en definitiva, aquí lo que ha pasado es que los partidos políticos han querido, en parte, por intereses personales, más que por intereses de los ciudadanos, pues han mantenido unas propuestas, unas posturas que no conciliaban, no permitían el diálogo, no permitían el acuerdo. Y eso es la desgracia que tenemos como los ciudadanos, que muchos partidos políticos no han entendido cuál ha sido el mandato de los ciudadanos. El mandato de los ciudadanos era que nos entendiéramos, que nos sentáramos, que cediéramos parte de nuestro programa por el beneficio global.
nosotros nos sentamos con todos los partidos políticos. En un primer momento nos sentamos también con el señor Rajoy, que nos dio sus 5 propuestas. Pero a la hora de él presentarse ante el rey, él le dijo no al rey, con lo cual el siguiente que postuló el rey era el señor Pedro Sánchez, con el cual nos sentamos, dialogamos y llegamos a un acuerdo de 200 puntos para un gobierno constitucional, y ahí todo lo digo primero, constitucional, lejos de los desvaríos populistas, los desvaríos separatistas y reformistas que dieran lugar a una reforma de nuestro país que permitiera la mejora del país, la mejora de la competitividad, la mejora de la economía, la mejora de impuestos de trabajo, en definitiva, las mejoras sociales, que en su momento, pues en una investidura, pues no salió adelante por la negativa tanto del Partido Popular como la negativa de Podemos y la de los otros partidos de ámbito nacionalista. En definitiva, nosotros ese mismo día volvimos a mandar una carta al Partido Popular, a Podemos y a otros partidos para poder sentarnos con ellos a debatir con sus grupos de trabajo, no con los líderes, con los grupos de trabajo, que, como habéis bien visto, pues eran, en muchos de los casos eran posturas completamente diferentes a las nuestras, pero los escuchamos, como será el caso de Podemos. Pero nosotros nos levantamos de esa reunión pues, sabiendo que no íbamos a poder llegar a acuerdos porque su forma de ver la política con la nuestra es completamente diferente. Nosotros creemos en la Constitución, creemos en la unidad nacional y creemos en Europa, cosa que ellos no. Por lo tanto, no podemos llegar a ningún acuerdo. Por la única solución que tenemos para esto es contar con los 7.200.000 votos del Partido Popular. ¿Por qué es necesario el Partido Popular para este gobierno? Es necesario. Le hemos llamado, hablamos todos los días con ellos, le pedimos la reunión de su gente. Y ellos dicen no, en base a una estrategia electoralista. Oye, cada uno al final es muy digno de decir, elegir cuál es su estrategia a la hora de tomar posiciones. Ellos piensan en la posición suya, solamente suya, para beneficio suyo, y dejan aparte lo que puede ser el beneficio de los ciudadanos. Y hasta ahí es donde te puedo decir, nosotros hemos vuelto a hablar hoy con ellos, hemos vuelto a pedirles que se reúnan con nosotros, y realmente por parte del señor Hernández solo hemos recibido descalificaciones. Ellos ya están en clave electoral, ellos ya han visto que las encuestas le dan algún que otro voto más, algún que otro diputado más, y ellos están en clave electoral. Por lo tanto, es una pena, que volver a ir a unas elecciones por culpa de que haya gente que no quiere dialogar, que no quiere sentarse en una mesa, que no quiere hablar de propuestas y solo quiere puestos. Eso es la problemática que tenemos y, por desgracia, donde nos van a abocar la sinrazón y los egos personalistas. Oye, también digo que egos personalistas por parte de Pedro Sánchez también, diciéndole no, 17 veces al Partido Popular. Es que aquí al final se están decidiendo las cosas de un país por la relación que tienen dos personas. Miguel, es duro decirlo. Miguel, una pregunta más, en este caso Pablo Blesa, decano de Comunicación de la Universidad Católica. Pablo. Sí, ustedes han llegado a un acuerdo con el PSOE y uno tiene la sensación de que ahora, en estos momentos críticos, hay un reparto de labores en el que el PSOE tiraría de Podemos para intentar conseguir su abstención y ustedes intentarían desenrocar la posición del PP para intentar también conseguir algún tipo de colaboración de cara a que no se produzcan las elecciones. Yo estoy de acuerdo con ustedes que se produzcan las elecciones es un fracaso de la clase política. Y mi pregunta es, ¿ustedes han perdido toda esperanza de, digamos, con esa mano tendida que ustedes mantienen permanentemente con el PP, de sentar al PP a negociar de forma que se eviten las elecciones? ¿Ustedes creen que van a ser capaces, en su posición, en su lectura de los hechos, de desenrocar al PP de forma que el PP, que es inevitable como socio para gobernar, para que haya estabilidad, participe de alguna manera y evitemos las elecciones? ¿Han perdido ustedes la esperanza de que eso suceda? Nosotros no perdemos la esperanza nunca. La esperanza es lo último que se pierde. Pablo, lo único que sí te vamos a decir es una cosa. Sin el PP no podemos acometer las reformas que queremos. Es imprescindible el Partido Popular en este acuerdo.
Y lo que estamos diciendo es que si ellos echan en cara que los 200 puntos son lo peor del mundo mundial, por cierto, muchos puntos están dentro de su programa, pero bueno, lo peor, es decir, rebajarle la cuota a los autónomos, quitar los aforamientos, permitir que las empresas crezcan, mejorar las condiciones laborales, los 7.000 millones a temas sociales, si eso no les gusta, que nos digan cuáles son las soluciones, que aportemos, que ampliemos los puntos de 200 a 600, lo que sea necesario, pero ellos tienen que estar con nosotros, porque son un partido que cree en la Constitución, cree en España y cree en Europa, como el Partido Socialista, y por lo tanto, los constitucionalistas, los que creen en nuestro país y los que creen en Europa, tenemos que trabajar juntos. Lo que no podemos hacer, y lo que estamos intentando hacer nosotros, es evitar que el Partido Socialista tire a un gobierno populista, un gobierno apoyado por los populismos y por los separatismos, que no nos conviene en este país. Y eso es lo que hemos hecho nosotros con el acuerdo de 200 puntos, centrar al Partido Socialista. Porque creemos que es necesario también el Partido Socialista para estas reformas. Miguel, es que son necesarios los tres. Miguel Gabriel, muchísimas gracias por atendernos, por este hueco que has hecho. Está en Madrid, sigue estando en Madrid a estas horas. Sí, señor. Estamos hoy, mañana tengo trabajo también aquí en el Congreso. Es decir, que la actividad legislativa continúa ahí en el Congreso. Pues nosotros estamos aquí trabajando. ¿Y sabes lo mejor que tenemos, Antonio? ¿Qué? Que para cosas importantes, los cuatro partidos políticos de la región nos hemos puesto de acuerdo, como es en el caso del soterramiento. Si podemos ponernos de acuerdo en una cosa que estaba enquistada 15 años, ¿por qué no nos podemos poner de acuerdo para salvar nuestro país? Muchas gracias, Miguel, por atendernos. Gracias. Gracias a vosotros siempre. Gracias y buenas noches. Bueno, el papel de Ciudadanos, ¿qué os parece? Pues hombre, el papel de Ciudadanos es un papel... Por cierto, que dicen los sondeos que después de ese papel mejoraría los resultados en una nueva convocatoria. Claro, es lo que iba a decir, porque es un papel calculadamente ejercido, ¿no? Yo quería decir, antes de hablar de Ciudadanos, una apostilla a la posición del PSOE. Y además, derivado de las palabras del propio Pedro Saura, parten de dos presupuestos que creo que no son correctos. La mayoría social de España ha votado por el cambio. Y la mayoría social de España no quiere al PP en el gobierno. Yo creo que justamente lo que le ha dicho, esta segunda cosa, lo que le ha dicho la mayoría social de España al PSOE, con la diferencia de que a ellos se lo han dicho más fuerte. El PP tiene 1.000.000 y pico de votos más que el PSOE y 40, casi 40 diputados más. Por tanto, no es de recibo que se apele a la política de cambio cuando lo que ha dicho la mayoría del pueblo español, la mayoría relativa, es que el PP es el partido ganador de las elecciones. Y lo primero que hizo el PSOE fue aislar al Partido Popular y negarse en rotundo a mantener o abrir un diálogo con el Partido Popular. Por tanto, creo que el principal culpable, y lo afirmo con toda convicción, de la situación en la que estamos viviendo ahora mismo, de inestabilidad y de deterioro, 130 millones, Pablo, es lo que costó las elecciones. Pero el cálculo del coste de no haber habido gobierno ya está en el entorno de los 15.000 millones de euros. 15.000 millones de euros. Yo creo que el gran culpable de esta situación es el Partido Socialista. Porque está claro que los dos partidos mayoritarios tenían la primera obligación de haberse entendido. Y no pudo ser porque el Partido Socialista se negó. Dicho esto, si algún día lo escribí, yo compro el libro. Porque el argumento es cojonudo. Te lo dedico. El partido que ha ganado las elecciones es este, pero la responsabilidad es del que ha sacado el peor resultado de su vida. Claro, es el que ha bloqueado. Es una cosa que la empiezas por un sitio y la acabas por la contraria. Víctor, es el que ha bloqueado la primera de las premisas, sentarse a hablar. Yo creo, sinceramente, que cualquiera de nosotros que estuviera en estas cuatro formaciones políticas habríamos hecho lo mismo que han hecho ellos. Era crónica de una muerte anunciada. Es decir, primero, porque los dos partidos mayoritarios tienen una crisis interna importantísima. Hay gente joven del PP que está ya rompiendo el guión con el tema de Rita, con algún tema más, porque están hartos de que sus compañeros roben a mansalva. Sin duda. Y están diciendo, nosotros estamos aquí, somos del Partido Popular, representamos a este partido que tiene mucho que ver con la historia de este país y queremos un cambio generacional en el partido. En el PSOE,
ocurre tres cuartos de lo mismo. Es decir, en el PSOE... Cuatro cuartos. Sí, o cinco cuartos. Es decir, en el PSOE hay una voluntad de ir a un congreso, por cierto. Este señor, el actual secretario general, es secretario general porque le apoyó mi compañera de Andalucía. Es decir, los que le votamos al Vasco fuimos otros. Y aquí ellos se votaron. Es decir, como había era como las cuentas del Partido Popular, una elección en diferido, la que se hizo con el actual secretario general del Partido Socialista. Y luego, una cosa que habéis planteado y que yo no puedo compartir, el PSOE no tiene ninguna capacidad de influencia sobre Podemos, porque quien mantiene muchas comunidades y muchos municipios en este país es el PSOE con los votos de Podemos. Será al revés. Podemos sí. Le podrá explicar algo al PSOE. Si me permites, y luego, una cosa, y luego Ciudadanos, lo propio. Es decir, Ciudadanos puede cambiar la gobernabilidad del PP en muchas comunidades y en muchos municipios. Es decir, los que tienen el instrumento de cambio son Podemos y Ciudadanos porque los electores le han dado esos votos. Y esto no se van a entender. Mira, es que respondiendo un poco a lo que nos preguntaba Antonio de cuál es la posición que nos parece la posición de Ciudadanos. Ciudadanos ha dicho una cosa desde el principio. Rajoy no, pero PP sí. Esa es la clave, nos la acaba de confirmar Miguel. PP sí, PP es necesario. PP tiene 7.200.000 votos y tiene un número de diputados muy importante, mayoría en el Senado, y por tanto es un partido necesario para acometer las reformas que pueden ser más o menos profundas de la Constitución española, que hay que revisarla. Y por tanto, en esa tesitura, tal vez se pueda explicar adecuadamente la posición de estatuario del PP más que del PP de Mariano Rajoy, que yo creo que no es tanto así, ni don Tancredo, es más bien algo de galleguismo, si queremos calificarlo de alguna manera, pero que tal vez responda a la necesidad de reservar una oferta final, irrechazable, llegó a decir él en algún momento, que consista en dejar la posición de cabeza en manos de alguien, puesto que él debe pagar el precio de estas cosas que estamos diciendo, el precio del desgaste, el precio de la corrupción, el precio de los recortes tremendos, o sea, que ha tenido que sufrir el país. ¿Estás de acuerdo conmigo que Rajoy sí. tiene que irse? Yo, queriendo mucho a Rajoy, al cual conozco, le aprecio y lo he tratado en muchas ocasiones, creo que Rajoy tiene que dejar el hueco y posiblemente, me atrevo a formular incluso un nombre, en manos de Soraya Sáenz de Santa María. ¿Ese viaje lo mandarías con Pedro Sánchez o solo? Con Pedro Sánchez, los dos. Yo quería resaltar un punto. Ambos políticos, Pedro Saura y Miguel Garulet, para mí han dicho con mucha significación el término esperanza. Y ahí me vuelvo a reiterar que creo que en el último extremo habrá algún tipo de pacto. Porque además lo han dicho con un tono muy especial y están ahí en la olla, están ahí en Madrid, pero están escuchando. Pero es especial. Pero quiero decir algo más respecto a Ciudadanos. Desde el punto de vista del marketing político, evidentemente se han posicionado muy bien y ahí están obteniendo esos resultados en esos estudios demoscópicos que demuestran que es el único partido que crece. O sea, han sido inteligentes en su posicionamiento. En segundo lugar, han atado la mano izquierda del Partido Socialista, forzando al Partido Socialista en ese pacto a ser un partido moderado que acepta además políticas económicas, que son políticas económicas prácticamente de centro-derecha. Por otra parte, al estar sentados con el PSOE en ese juego de casamentero, han evitado que ese partido radical, que no cree en la Constitución, que no cree en la integridad territorial y que no cree en Europa, se siente a la mesa y se lleve al PSOE de camino hacia esa posición extrema. Obviamente, Pedro Sánchez, que creo que estaría dispuesto a venderlo prácticamente todo por ser presidente, se ha visto limitado por la posición de los varones de su partido, que le han dicho, no, tú negocias con Ciudadanos, que es una versión en cuanto a las políticas sociales de izquierda y tragable para nosotros. Y así también evitamos que te lances a posiciones extremas de la mano de Podemos. Eso es lo que ha ocurrido. Sobre todo, negocias con Ciudadanos, que es una opción que nace para comerse al PP, y no con Podemos, también. Que es una opción que nace para comernos a nosotros. También. Porque también estos dos partidos que han mantenido esta coalición a dos, es curioso como Pedro Saura, en su intervención aquí esta noche con nosotros, ha hecho campaña electoral para pegarle al rival tradicional, que es el PP, pero sobre todo
para pegarle duro argumentalmente a Podemos. Claro. Y sin embargo, por el contrario, tenemos a Ciudadanos que está culpabilizando al PP con buenas palabras, diciéndole, el PP es absolutamente... Eso es la matemática. Pero termino. El PP es necesario para gobernar, para que haya estabilidad. Lo necesitamos, lo queremos. Pero al mismo tiempo están diciendo, pero no se ha movido, pero no se quiere sentar. Posicionándose muy bien de cara a una campaña electoral, si la hubiese. Una maldad, porque esto es una maldad. Esto no lo podría guardar yo. Antonio Samitier tiene ahí un estudio sobre el posible resultado de una repetición de las elecciones. En Murcia. Eso es en Murcia. En Murcia, sí, pero en Murcia. El señor que ha hablado, que es compañero mío de partido, ¿pero? Ocupa una de las dos plazas por Murcia. Y la perdería. Tiene que tener mucha esperanza en que esto se arregle. Sí, claro. Tiene que tener una esperanza, tiene que estar esperanzado. Es decir, le tiene que dar pálpito en el corazón para que haya un pacto de gobierno y gobierne Rita la Cantadora. Porque, ojo, algunos señores diputados y algunos señores senadores pueden no estar en el próximo Congreso y en el próximo Senado. Antes de daros la palabra, entre vosotros, nos vamos de nuevo a Madrid, al Congreso de los Diputados, y allí está Teodoro García Egea, que es diputado del Partido Popular. Teodoro, buenas noches. Hola, buenas noches, Antonio. Andamos, aparte, también te presento, estamos con Víctor Meseguer, con Pablo Blesa, Francisco Javier López Carvajal y Juan Antonio Mejías en la mesa, analizando lo que están haciendo sus señorías, que es hasta ahora, bajo tu punto de vista, Teodoro, en cuanto a lo que ha venido ocurriendo entre los diferentes partidos políticos, ¿qué? ¿Cuál es la conclusión que sacas sobre por qué estamos aquí en este momento si no ha habido hasta ahora pacto entre ningún partido político posible para gobernar? Bueno, pues muy buenas noches a todos. Y bueno, yo quería aportar algo que hasta ahora no se ha dicho, o se ha dicho poco, y que yo creo que es importante, y es que toda esta actividad legislativa que estamos haciendo, ayer tuvimos dos comisiones, antes de ayer también tuvimos comisiones de proposiciones no de ley, incluso pidiendo comparecencias del Gobierno para informar sobre asuntos ordinarios. La semana que viene volvemos a tener comisiones de agricultura, de fomento, etcétera. Al final, toda esta actividad legislativa, si se vuelven a repetir las elecciones, como todo parece indicar, si no hay un acuerdo de Gobierno, va a decaer, es decir, no va a servir absolutamente para nada. Y esto va a ser realmente un periodo de tiempo perdido, porque todo el trabajo que se ha hecho decae al disolverse las Cortes y al no haberse constituido formalmente en esta legislatura un gobierno. Eso es un fracaso de todos y, sobre todo, yo creo, es un refrendo de que cuando antes nos decían que el bipartidismo era algo muy malo, que el bipartidismo era el mal que causaba todos nuestros problemas, que lo que tenían que haber era varios partidos para llegar a acuerdos, llegar a consenso, pues parece ser que los que decían eso no era cierto, ¿no? Porque ahora mismo tenemos una situación en la que hay un partido que ganó las elecciones, no digo yo que tenga que gobernar en solitario, sino que hay que respetar ese partido que ganó las elecciones y tiene que tener el control del Parlamento, como ha ocurrido en otras comunidades autónomas. Estamos escuchando a la gente de Podemos decir que quiere un gobierno a la valenciana, es decir, un gobierno en el que los perdedores se juntan y se reparten el poder. Para ti, la presidencia de la comunidad autónoma, para mí, la alcaldía de Valencia. Yo prefiero un gobierno a la murciana, un gobierno a la madrileña, un gobierno incluso a la riojana, en el que ha ganado las elecciones gobierna, pero con el control del Parlamento. Si no somos capaces de ponernos de acuerdo, pues yo creo que en la próxima campaña de esta edad la gente tiene que tener en su memoria, en el presente, lo que ha ocurrido estos más de 110 días que llevamos, de mucho teatro, de mucho postureo, de muchas fotos en el Congreso. Yo creo que ya no quedan sitios en el Congreso para hacer ruedas de prensa y para hacer comparecencias. Lo hemos visto todo. El abrazo, el cuadro del abrazo este que hay en el hall del 36 de la carrera de Jerónimo, los pasillos del Palacio, los pasillos de la ampliación 1. Todo lo hemos visto, pero al final, sustancia, acuerdo y futuro ninguno. Estamos como al principio, como el día 21 de diciembre. Teodoro, Juan Antonio Mejías, te quería preguntar algo. Hola, sí. Teodoro, buenas noches. Muy buenas. Hola, Juan Antonio. ¿Qué tal vamos? Aquí, intentando... Trabajando. Exacto. Bueno, mira, me alegra mucho poder hablar contigo un minuto, porque, primero, para felicitarte por el trabajo que estás haciendo, que me consta que es un trabajo enorme y muy útil para España en tu representación. Y, muchas gracias. Pero además también por otra cosa, Teodoro. Tú representas muy bien esa tan traída renovación por la que yo incluso estuve clamando que debía de realizar el Partido Popular.
gente más joven, una generación más actual, más en contacto con la realidad social de hoy. Bueno, los que realmente tenéis que llevar el timón, que ya no es mi generación, sino la vuestra. ¿Tú crees que el Partido Popular, en su conjunto, ha experimentado esa renovación que tú encarnas en este momento y que sería quizá una de las condiciones necesarias para lograr un acuerdo de aquello que llamaba Manuel Fraga la mayoría natural, en este caso del centro-derecha? Yo creo que en estas últimas elecciones, en muchos ámbitos, se ha producido una renovación que es la renovación por la que yo apuesto y que seguro apuestan un montón de españoles, entre los que incluyo, por supuesto, a ti y a nuestros contertulios, ¿no? Que es la combinación al margen de la ideología. Creo que un partido no puede estar solo basado en la juventud de sus líderes, ¿no? Creo que la renovación es una combinación entre experiencia y juventud. Tú eres, Juan Antonio, un jurista importante en esta región y sabes que, bueno, pueden haber abogados jóvenes con mucho ímpetu, pero al final la experiencia no se estudia en ninguna universidad, ¿no? Y tener mucha experiencia, pues también a veces es importante en el mundo jurídico y también en la política. Por eso yo creo que sí es importante que renovemos. Ahí está Pablo Casado, ahí está Pedro Antonio Sánchez, que es el presidente más joven de todas las comunidades autónomas. Me han mencionado a mí como cabeza de lista, efectivamente. Y al final a nosotros pues nos ha dado la oportunidad también el presidente Mariano Rajoy y, por supuesto, pues el resto de compañeros de nuestro partido, ¿no? Yo creo que ahí la renovación tiene que venir siempre combinando experiencia y juventud. Y en ese sentido, pues yo creo que en el Partido Popular estamos en esa línea. Me alegro que coincidamos en eso. Y yo creo que al final en todos los ámbitos de la vida, no solo en la política, pues se tiene que imponer esto, ¿no? Yo no creo que haya que hacer un corte por motivos de edad, porque sí es cierto que la generación de nativos tecnológicos, por así decirlo, ¿no?, que han nacido ya con el ordenador en la mano, bajo el brazo, pues es cierto que hay que incorporarlos a la política, pero también es cierto que hay veces que esa combinación entre experiencia y juventud es muy necesaria para no volver a cometer errores anteriores contando con personas que tengan una perspectiva importante. Si tú mismo eres un ejemplo, porque dices el ordenador bajo el brazo, pero también el piano al alcance de la mano. También. Te preguntas si la renovación debería llegar a la presidencia del partido. Pero bueno, si no lo pregunto yo. No le pregunto. Víctor. Yo coincido en lo último que ha dicho, que le contestaba a Juan Antonio. Es decir, la renovación no pasa por ser joven. Permíteme que lo diga, eso no es así. Porque además yo conozco muchos jóvenes que hacen de la política su primer empleo o mejora de empleo. Y conozco muchas personas con muchos años que podrían aportar muchas cosas a la política si hubiese quienes les dejaran aportarlas. Es decir, a mí me encantaría que Pepe Méndez volviera a la política, o Juan Ramón Calero. Y eso también es renovación, quizá renovación en do mayor. Pero yo la pregunta que le quería hacer cuando hablábamos del modelo madrileño, del modelo murciano, Teo, digo por desdramatizar todo esto, que yo creo que hay excesiva dramatización alineada con postureo y precampaña electoral. Es decir, pongamos encima de la mesa el modelo belga. El modelo belga es que tardan un año en ponerse de acuerdo, pues aquel país es un sin Dios que no hay quien lo entienda, entre los flamencos y los balones, pero tienen un salario mínimo interprofesional de 1.900 euros, tienen una situación económica mucho más solvente que la nuestra, tienen unos niveles de crecimiento económico más que razonables. Y joder, y si no, que le pregunten a los italianos. Es decir, se tendrán que poner de acuerdo cuando se pongan de acuerdo. Es decir, hay un sistema de reglas de juego que nos hemos dotado, que es el sistema electoral vigente y las normas que marca la Constitución. Ojalá haya gobierno, lo he dicho muchas veces en público, no lo voy a negar ahora, Teo, que lideréis las dos grandes formaciones políticas, porque sois las que podéis hacer los grandes cambios que necesita el país, y te adelanto, en eso creo, estamos de acuerdo. Y te adelanto que creo que no va a ser posible, pero si no hay acuerdo, a elecciones. Es muy saludable. Pues sí, si lo cierto es que al final no queda otra alternativa. Nosotros dijimos el día 21 de diciembre que con los números, y los números son el reflejo de lo que quiere la mayoría de la gente, y es que no sumamos, claro, no sumáis porque hay un pueblo que ha dicho que no suméis, ¿no? Y que la única alternativa sea que nos pongamos de acuerdo los dos grandes partidos.
Pero voy a volver a añadir algo, porque en estos 110 días hemos escuchado ya los argumentarios de los grandes partidos y de los cuatro partidos que estamos intentando salir de esta situación y darle un gobierno a nuestro país. Y voy a decir algo más, que conforme se va acercando la fecha límite para formar gobierno, se va viendo más cerca. Y es que, en caso de no poder formar gobierno, nuestra democracia joven también tiene sus mecanismos para poder, por ejemplo, tramitar los presupuestos de 2017. Claro. Si no tenemos gobierno antes del 2 de mayo, se van a tener que repetir las elecciones, todo indica el 26 de junio, y a partir de ahí el gobierno no va a poder remitir al Parlamento un techo de gasto, no va a poder remitir un presupuesto para ser aprobado, y se van a tener que prorrogar, o algo tendremos que hacer legalmente, con los presupuestos de 2017. Y eso, para un país, objetivamente, pues no es bueno, ¿no? No es bueno porque no se podrían aplicar rebajas de impuestos, no se podrían consignar obras que están pendientes, como por ejemplo, pues no sé, infraestructuras, carreteras, etcétera, etcétera. Tendríamos más dificultades para hacerlo. Entonces yo creo que eso, objetivamente, pues si los políticos somos empleados de la gente, si a nosotros se nos mide por la capacidad de éxito, pues hombre, no vamos a quedar en mal lugar, o aquellos que han impedido que gobierne la cuerda más votada, pues no quedarán en buen lugar, ¿no? Nosotros ya hemos ofrecido un pacto con el Partido Socialista, con Ciudadanos, creemos que no podemos seguir perdiendo el tiempo, pero bueno, en fin, creo que los autónomos, los funcionarios, las personas que trabajan y viven en esta región y en nuestro país no viven de las ruedas de prensa continuas de los líderes políticos, ¿no? Ya sabemos todo lo que piensa cada uno, y ahora mismo la única opción es que Partido Popular y Partido Socialista, como habéis dicho esta noche aquí, se pongan de acuerdo, y si quiere Ciudadanos sumarse, aunque no es necesario, que se sume, porque las reformas que hagamos tendrán mucho más duración y pues, más consenso. Imagínese una ley educativa aprobada por los dos grandes partidos a la que se sume Ciudadanos. Pues hombre, nos daría una estabilidad importante, ¿no? No, Teo, si no bajáis los impuestos, las rentas más bajas no se van a abrir el pecho, están exentas. La preocupación no tendrán la renta alta. Teodoro, una última pregunta. En vista de lo que estás diciendo, ¿crees que habrá algún movimiento fundamental y drástico en los próximos días que permita llegar a algún tipo de acuerdo? No sé por parte de quién, nos lo dices, o que iremos a elecciones. ¿Cuál es la previsión que haces? No, nosotros, por ejemplo, hemos propuesto, que decíamos lo de bajar impuestos, hemos propuesto que contratar a un trabajador indefinido sea más barato que contratarlo temporal a través de la rebaja de impuestos, ¿no? Eso directamente beneficia para el trabajador, beneficia para el empresario, y son las medidas que queremos aplicar, ¿no? Yo creo que si Pedro Sánchez no entiende que necesitamos pensar de forma distinta como pensábamos antes de las elecciones, antes del 20 de diciembre, que aquí ya no se trata de bandos, de unos contra otros, de PSOE contra PP, de PP contra PSOE continuamente, sino que en temas importantes hay que llegar a acuerdos, como ocurre en Alemania y como ocurre en la Comisión Europea, donde gobernamos Partido Popular y Partido Socialista juntos en el mismo gobierno, o en Alemania, donde la presidenta del Partido Popular y el vicepresidente del Partido Socialista. Si Pedro Sánchez y el Partido Socialista no entienden eso, pues creo que no han entendido nada de lo que se denomina nueva política. O sea, si la nueva política es juntarse Podemos y Partido Socialista y lograr concesiones, la abstención de los independentistas, creo que eso no es lo que han pedido los españoles. Pero bueno, si al final vamos a nuevas elecciones, pues tendrán que decir los españoles si preferían una cosa u otra. Tendrán que volver a votar. Será un fracaso, bajo mi punto de vista, pero bueno, pues nos esforzaremos en que todo el mundo recuerde lo que ha pasado estos más de 110 días. Teodoro, muchísimas gracias por atendernos, por este hueco que has hecho. Para estar gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias. Y nos vamos a ir al... hemos hablado en varias ocasiones qué pasaría. Trabajan muchos partidos. Yo creo que desde hace mucho tiempo algunos de ellos en dos claves. En ver que se vaya algún tipo de acuerdo, pero también en estrategias de cara a las próximas elecciones. Se están haciendo sondeos. Vamos a ver algunos de esos sondeos aquí que se han hecho a nivel nacional por parte de empresas de demoscopia, por parte de algunos, y que han publicado algunos medios de comunicación. Esta es una página del Mundo donde vemos en concreto, este es un estudio que ha hecho el Mundo, perdón, ABC, es página de, y entonces, bueno, es el estudio de ABC, según el cual, en el caso de, en el caso de llegar a acuerdos, solamente podría haber una posibilidad, y es entre Partido Popular y Ciudadanos. ¿Qué pasaría? Si vemos ahí, se quedaría, según este sondeo de ABC, rozando justo al límite de la mayoría absoluta, porque de 163 que suman actualmente, se pasaría a sumar 172. Perdería un poquito el Partido Popular, subiría Ciudadanos y permitiría, por tanto, el que se estuviera 172 diputados rozando esa mayoría.
Vamos con otro sondeo, el del Mundo en este caso. Según el del Mundo, sí se superaría esa barrera de la mayoría absoluta por muy poquito. De 163 que sumaría estos dos partidos políticos, pasarían a 180 diputados. Por muy poquito, pero sí se pasa esa barrera. También han hecho sondeos El Diario y La Razón, me parece. Vamos con El Diario. Se quedaría al filo de esa mayoría absoluta. También subiría respecto de lo que ocurre actualmente. De 163 pasaría a 169, estaría rozándola. Y ahora nos vamos con La Razón. Según ese sondeo, pues ahí también tocando esa mayoría, aunque se quedaría sin llegar a alcanzarla, de 163 a 173. Estamos hablando, por tanto, digo, hemos hecho esa suma porque la otra ya sabemos lo que está pasando. Una suma que no... habría que sumar muchos partidos, luego no hay acuerdo, no hay pacto, estaríamos entrando en otro posible escenario. ¿Qué te parecen esos sondeos? ¿Qué nos dicen? A ver, en primer lugar, lo que nos dice es que el Partido Popular no está muerto, ni mucho menos. De hecho, incluso lo que muestran es cierta mejoría, exceptuando uno de ellos, el Partido Popular incluso mejora. Ciudadanos, que fue la gran decepción, yo creo, la noche electoral, puesto que no obtuvo el resultado que se esperaba, sí sube. Probablemente esa voluntad de acuerdo a dos bandas que está mostrando le va a beneficiar. Y nuevamente el gran perjudicado vuelve a ser el Partido Socialista, que no solamente no levanta cabeza, sino que vemos en muchos de esos sondeos que incluso baja. Y Podemos, que Podemos yo creo que está ahora mismo más pendiente, más que de lograr un pacto de gobierno con Partido Socialista Ciudadanos, está más pendiente de ver cómo fagocita primero a Izquierda Unida, porque necesita de esa concurrencia de los votos de Izquierda Unida para realmente ser el verdadero o el partido que dé el sorpaso al Partido Socialista dentro del liderazgo de la izquierda. Y el Partido Socialista, por otro lado, es muy consciente de ello. Y vemos como antes Pedro Saura identificaba claramente cómo Podemos es el enemigo natural en el espacio de la izquierda del Partido Socialista y a quien más teme. Y probablemente, en caso de repetición de las elecciones, vamos a ver gran confrontación PSOE-Podemos por esa supremacía, mientras que en el lado centro-derecha no tendríamos esos ataques que ahora sí hemos visto, por ejemplo, que Teodoro hablaba un poco de Ciudadanos, como no son necesarios, tal. Ya veríamos en caso de una repetición de las elecciones si esos cantos de sirena volverían o seguirían como hasta ahora, como de cierto, digamos, desprecio a esos diputados de Ciudadanos. ¿Qué te dice, Pablo, esos sondeos? Bueno, sí, en primer lugar, decía un político muy famoso que las encuestas, que primero tienen una fecha de caducidad de 15 días, en segundo lugar son como una rata muerta que hay que cogerla por el rabo y mirarla con bastante escepticismo, ¿no? Pero dicho eso, ya que se reiteran y se repiten algunos de los números, lo que sorprende son dos cosas. Yo creo que hay un error, que fue un error, que ha sido un error mayúsculo del PP, no asumir en ningún momento la responsabilidad de intentar de crear gobierno, desaparecer del mapa. Yo no lo entiendo, me parece casi trágico, pero al mismo tiempo, si uno ve estas encuestas, sorprende el nivel de disciplina de los votantes del Partido Popular, que no lo castigan, que en algún caso desciende décimas, pero que no es castigado a pesar de los casos de corrupción que no dejan de aparecer en los medios de comunicación. Por otra parte, uno tendría que alabar la inteligencia política de Ciudadanos, que es el más beneficiado si hubiese nuevas elecciones. Es el que más crece, es el único que no desciende. Por otro lado, el gran perjudicado sería el PSOE, que además en la región de Murcia, por primera vez creo que en la historia de la democracia, con certeza, dejaría de ser la segunda fuerza política en la región de Murcia y perdería uno de sus escaños según las encuestas. Y luego vemos ya también a la izquierda más radical, por llamarlo así, a Podemos intentando taponar la herida y la hemorragia con esa posible alianza que este fin de semana se pueda negociar en Córdoba para contar con el apoyo de Izquierda Unida e ir juntos a esas elecciones de forma que, efectivamente, también a nivel nacional, el Partido Socialista quede apeado del segundo puesto. Sobre la referencia que has hecho a nivel regional, vamos a ver un sondeo y le pido la opinión a Víctor Meseguer y a Juan Antonio Mejías, porque en efecto se ha hecho por parte de Metroscopia sondeo y en este caso, pues en efecto, en cuanto al número de diputados se repetiría lo mismo que ha ocurrido, es decir, el Partido Popular obtendría 5, el Partido Socialista 2, Ciudadanos 2 y Podemos 1,
pero en cuanto a porcentaje de votos hay ahí ciertas modificaciones. El Partido Popular bajaría un punto, de 40 a 39, pero en efecto, en cuanto a número de votos, el Partido Socialista pasaría a ser la tercera fuerza, de 20% a 19, justo al revés de lo que ocurría a Ciudadanos, que de 17,7 que obtuvo en diciembre de 2015 pasaría al 20%, y Podemos en efecto repetiría baja bastante, de 15 puntos bajaría ni más ni menos que a 10, pero le permitiría mantener el único diputado que consiguió, que es Javier Sánchez, a quien por cierto estamos intentando contactar con él. Viene de camino desde Madrid hasta Murcia, va en el tren y nos está costando trabajo. Vamos a intentar conseguirlo, si no lo tendremos en próximos programas para conocer su punto de vista respecto de lo que está ocurriendo. Es decir, se repetirían 5-2-2-1, pero el porcentaje de votos parece que quiere decir algo, ¿no, Víctor? No, el porcentaje de votos, vuelvo a decir, por eso yo me parecía un poco escatológico plantear que el futuro del país queramos responsabilizar al partido que ha sacado el peor resultado de su historia. Es que eso no se ha repetido muchas veces, pero joder, es que así. Es que a nivel nacional y a nivel regional hemos sacado el peor resultado de nuestra historia. Con lo cual, es decir, responsabilizarnos de hacer el gobierno a nosotros será el que haya ganado, al que sea más votado. Luego, decir dos cosas que quería plantear a renglón seguido. Ciudadanos le ha hecho el mayor favor de los posibles que una organización le puede hacer a otro partido, en concreto al Partido Popular. Está forzando la regeneración democrática que el Partido Popular no tiene agallas a hacer. Y se la están forzando desde fuera. Ya ha pasado en Murcia, está pasando en otras comunidades. No sé si es legítimo o no es legítimo, pero si no es legítimo, haberte anticipado, ya ves la chatú. Haberla hecha tú la reforma que la ciudadanía pide a boca abierta de cambio en el mundo de la política. Y luego hay un tema de Teo que no deja de rozarme la piel, y es que cuando comparamos al PSOE con la socialdemocracia alemana, pero mucho más cuando comparamos al Partido Popular con la democracia cristiana. Para empezar, el PSOE y la UGT nos reinventó la socialdemocracia alemana, es más, nos pagó el regreso del exilio y nos ayudó a montarnos, lo conocemos muy bien. Pero la democracia cristiana en Europa tiene un valor que yo no sé si todos los miembros del Grupo Popular tienen derecho a patrimonializar, me explico. Yo estoy convencido que la democracia cristiana tiene en su ADN elementos del estado del bienestar que un partido socialista renunciaría antes que un partido como el demócrata cristiano alemán. Es decir, la democracia alemana es un partido progresista en valores sociales, en modelo de sociedad, es padre genuino del Estado social y de derecho en Europa. Es padre genuino por derecho, por paternidad, del Estado, del modelo de bienestar social europeo. Y, ojo, no todos los partidos populares pueden patrimonializar algo que yo creo que está casi en la exclusiva de algunos partidos demócratas cristianos de Francia, de Italia y de pocos países más. En España, sus representantes, por cierto, si nos acordamos y hacemos memoria, se llamaban Herrero y Miñón, Óscar Alzaga, y como decía, ¿qué? ¿Dónde andarán? Pero de luego no andan en la militancia. Jaime Mayor. Y hasta incluso, que venía de otra línea, que era la que yo seguía, no era democracia cristiana, pero sí estaba cerca, Fernández Ordóñez. Sí. Bueno, Antonio, ¿qué te parece ese sondeo? Bueno, pues, del sondeo este murciano, lo primero que hay que decir es que Murcia no es representativa del panorama español, porque si esto ocurriera en España, pues el Partido Popular sería un partido mayoritario. Aquí salen 5 contra 5, los 10 escaños se reparten a partes iguales entre el PP y el resto de las fuerzas políticas. En España no ocurre así. Pero hay datos que sí son representativos. Por ejemplo, la bajada muy evidente de Podemos, que baja del 15,2 de porcentaje de votos al 10,7. ¿Dónde se va ese voto de Podemos? Pues me da la impresión de que vuelve a su lugar de procedencia, que era Izquierda Unida, que pasa del 3,1 al 6,5. No va al PSOE, alguno irá al PSOE, pero yo creo que fundamentalmente la izquierda más radical dice que para votar izquierda pura, pues vota al clásico, más que al sucedáneo. El PSOE baja también de 20,3 a 19,4. ¿Dónde va el voto de PSOE?
pues posiblemente vaya a Ciudadanos, porque es el voto de centro-izquierda que no está de acuerdo con ese acercamiento a machamartillo que se está realizando hacia Podemos. Y el Partido Popular se mantiene básicamente bajo un punto y Ciudadanos, en cambio, sube 3 o 4. ¿De dónde viene la subida de Ciudadanos? Yo creo que fundamentalmente de PSOE y un poquito de PP. PP sigue pagando su propio desgaste, excepto que lance una medida o una propuesta irrechazable, que decía Mariano Rajoy, en cuyo caso posiblemente ese coste lo pague el que la proponga. Para terminar, Javier. Lo decía Padrino. Eso ha dicho. Quiero compartir una alabanza que Víctor ha lanzado a Ciudadanos en cuanto ha sido capaz de hacer que la regeneración del Partido Popular, regeneración que la gente joven, las nuevas generaciones, no las nuevas generaciones como organización, sino la savia nueva del PP, yo creo que son los más interesados en que se hiciera, pero es verdad que ese acicate de Ciudadanos ha podido ser un aliciente más, pero por otro lado, que la desastrosa gestión de Ciudadanos en otras comunidades donde está siendo incapaz de hacer que el Partido Socialista se regenere. Es decir, tiene que también tener mucho cuidado Ciudadanos en ese pacto con Partido Socialista, porque ya hemos visto que en Andalucía, por ejemplo, no son capaces de llevar a la Junta de Susana Díaz por donde ellos quieran. Por eso no he dicho que eso está en deuda, está en deuda al PP. Claro, efectivamente. Pero en caso de que ese acuerdo se materializara en Madrid, en el Congreso de los Diputados, ¿sería el Partido Socialista un socio fiable para Ciudadanos? ¿Estaría pendiente el Partido Socialista en cualquier momento de dar ese viraje hacia la izquierda o no? Y por último, respecto a la encuesta a nivel regional, un dato simplemente, veíamos cómo Izquierda Unida vuelve a subir a costa de Podemos. Pero claro, ¿qué pasaría si finalmente Podemos e Izquierda Unida terminan concurriendo junto a unas posibles elecciones? ¿Ese voto del votante de Izquierda Unida realmente iría a esa coalición de izquierdas? ¿O favorecería la abstención y por ello favorecería a los dos partidos que en principio serían más votados, que serían Partido Popular y Ciudadanos, como vemos? Porque mucho votante tradicional de Izquierda Unida no volvería a votar a Podemos. Porque con... que la respuesta eres tú, no nosotros. Eso es. Bueno, vamos a ver, los politólogos somos muy buenos analizando las cosas a posteriori. Nunca nos han regalado, en ninguna facultad han regalado nunca una bola de cristal. Y yo las cartas del tarot no lo sé. Pero bueno, como seguiremos hablando de estos temas las próximas semanas, lo trataremos. Muchas gracias. Un apunte, tal y como decía, habíamos quedado también con Javier Sánchez, diputado nacional de Podemos, viene en el tren de Madrid a Murcia y a pesar de reiteradas llamadas, nos hemos retrasado un poquito en poder llamarlo, pero está siendo imposible contactar con él. Bueno, contaremos con él para próximos programas y que nos dé también su punto de vista sobre lo que está ocurriendo. Y sobre todo que el AVE llegue bien. Terminamos ya este programa de hoy. Volveremos el próximo jueves con más asuntos de actualidad. Gracias, muchas gracias a los cuatro por haber estado aquí y también a todos ustedes por habernos seguido. Gracias, muy buenas noches.